¡Hola, hola, familia! ¡Hola, mamá! ¿Estamos, Alex? Estamos en Maxipali. ¿Maxipali? ¿En dónde? En Costa Rica. Y vamos a ver. Comparar precios. Y ver cuánto cuestan las cosas y si es tan cara la vida como dicen acá en Costa Rica. Así que vamos a ver cuánto vale lo que normalmente compramos y lo que normalmente ponemos en los otros videos. Y antes de saber cómo están las cosas en Costa Rica, debemos de aprender un poquito acerca de su dinero. Y bueno, estos son los billetes de aquí, de Costa Rica. Y bueno, tenemos billetes de diferentes denominaciones, como la de 1000, la de 2000, la de 5000, la de 10000 y la de 20000. Esos son los billetes. Y también tenemos monedas como estas, que este es de 500 colones, este es de 100, que son las que más ocupan estas dos. Y estos ya son como centavos, que es la de 50, la de 25 y la de 10, que estos ya son muy poco que se ocupen. Las que más ocupan son estas. Y bueno, las monedas se ocupan muy poco porque la moneda de Costa Rica, que son todas las que les acabo de mostrar, se llaman colones. Y los colones, digamos que de alguna manera, tienen un valor muy bajo a comparación del peso y aún más del dólar. Por ejemplo, para tener un peso mexicano serían 32 colones, equivalentes a un peso mexicano. Ahora, cuando se den cuenta de los costos que hay acá en Costa Rica, se van a dar cuenta que esto casi no se ocupa, porque realmente esto solamente es como te los dan en los supermercados, las clásicas monedas que nadie quiere. Pero bueno, en general se van a ocupar estas. Algo que nos sorprendió de la moneda en Costa Rica es la parte de atrás. Y es que para nosotros son los billetes más bonitos que habíamos visto en toda nuestra vida. Vean, este de 20000 tiene un colibrí. Está súper, súper bonito. Luego tenemos este de 10000, miren que tiene uno de los animales más representativos de Costa Rica, que es el perezoso. El de 5000, que wow, es un mono. Y atención, viene el, para mí, el billete más bonito de todo Costa Rica, que es este, vean, es una obra de arte. Este es un tiburón y es de 2000 colones. Y bueno, el último, que es del venado con la blanca, que es de 1000 colones. 1000 colones tendrían siendo como 31 pesos. Sí, ¿no? 31 pesos. 31 pesos. Claro, 1000 colones serían como 31 pesos. Y bueno, los 2000 ya serían como 72 pesos. Los 5000 nosotros hacíamos como la multiplicación por 30 para no sentirnos tan mal. Si algo vale 5000 colones, sabemos que vale 150 más o menos. El de 10000 colones más o menos 300. Y el de 20000 colones, bueno, que ya vale como 600. Y bueno, en dólares, que esto es igual a otra equivalencia, un dólar, lo ponemos, un dólar en este momento, porque obviamente el precio del dólar va cambiando. El precio del dólar está que un dólar equivale a 540 más o menos colones. Entonces, más o menos tomando, aquí la gente lo toma como en 500. Entonces aquí te dicen, son 2 dólares, 4 dólares. Y aquí, por ejemplo, son 10, son 40, son 10 dólares aquí. 10 dólares. Aquí serían 20 dólares. Y aquí 40 dólares. Que ese es el billete de 20000. Y de verdad que nos sorprendió muchísimo la cantidad de ceros que maneja este país. Recién cuando llegamos acá al país, lo primero que fui al banco a sacar dinero en colones. Y entonces yo llego y le digo a Chris, oye, ¿qué crees? ¿Cuánto dinero crees que saqué? Le dice, ¿cuánto? Y le digo, 100000. 100000, ¿no? Yo pensé que iban a dar una faja así, como en México, que 100000 pesos ya es para comprarte un auto o algo así. Y 100000 colones, nosotros no teníamos ni idea de la moneda de acá, y cuando saqué los 100000 colones, me dieron así, puros de estos, me dieron 5 billetes de estos. Voy a cambiar colones. Saqué 100000 colones. ¿Sacaste 100000 colones? Sí, mira, ¿cuánto es eso? Pon las manos y cierra los ojos. A ver. Mira. ¿Qué es esto? Son 100000 colones. ¿Cómo crees?
¿En serio? ¿100,000 colones? 100,000 ahí. No sé si me siento rico o me siento robada. Cada billete no es... manches. Y eso... No sé ni a cuánto equivale. No, es un... A ver, 100,000 colones. 40,000. Ay, perdón, familia. 60,000. Vamos a empezar de nuevo. No, no sé. No, no sé. 40,000. 80,000. 100,000 colones. Como 3,000 pesos. 3,200 pesos mexicanos. 11,000. A ver, dólares. ¡Ah, oh, no manches! Es que mira acá arriba que dice 186 dólares. Se nos hizo mucha gracia porque 100,000 colones son como 3,100 pesos. Entonces no es como tanto, sí es algo, pero bueno, para el poder adquisitivo que tiene el país, que hay que entender que en Costa Rica se vende bastante caro y ahora lo van a ver, pero también es cierto que la gente gana mucho dinero. Por ejemplo, una persona normal está ganando aproximadamente unos 500,000, 600,000 colones, que equivaldrían a unos 1,000 dólares o 1,100 dólares, que es un salario que al menos en México es un salario bastante alto. Y hay personas que nos han dicho que, por ejemplo, pueden ganar 1,500,000, que ya es obviamente una barbaridad. O inclusive acá donde estamos nos decían que hay personas que conocen donde ganan hasta 5 millones de colones. Que ahora les digo cuánto es 5 millones de colones. Lo voy a poner acá para no fallar. 5 millones serían 159,000 pesos mexicanos. O sea, wow, bastante. Imaginen eso. Entonces nosotros, o sea, gente de clase media, sí vimos que ganaba 1,500,000. Fíjense, les voy a decir cuánto es 1,500,000. Ay, me equivoqué. Ahí está, 1,500,000, que serían 47,000 pesos mexicanos. Alguien de clase media, alguien que trae un carro usado, que no trae el carro nuevo del año, así. 47,000 pesos acá en Costa Rica es un salario de una persona bien pagada, pero de clase media. Y bueno, algo que nos sorprendió también de Costa Rica es que la mayor parte, el 80% de la población, es clase media. Y por ejemplo, a diferencia de mi México, hermoso y querido, que la mayoría de la gente es pobre, y eso acá se ve mucho la diferencia. O sea, en ese sentido sí es tremendo. No hay puestos en la calle, todo está muy regulado. Es muy bonito el país. No tan, digámoslo así, tan que la gente se vea rica, porque realmente no, pero todos tienen lo suficiente para poder vivir bien. Creo que prácticamente todos. Y el gobierno también les ayuda un montón en muchas cosas, como que si tienen un terreno les ponen la casa, que si tienen un negocio les ayudan con oportunidades para emprender y todo esto. Y eso sí, hay un montón de papeleos, pero todo está regulado porque todo se rige mediante normas. Que por ejemplo, vas a poner un negocio, que conocimos a unos chicos mexicanos que pusieron un restaurante mexicano acá. Dicen que eran un montonal de permisos, pero una vez que está funcionando, bueno, se vende bastante bien aquí porque a la gente le gusta la comida mexicana. Pero bueno, eso ya es cuento de otra historia. Por lo mientras, del dinero, así nos vamos. Así que acompáñenos a ver cuánto valen las cosas acá. Porque adivinen qué, acá el agua es más cara que la gasolina. ¡Qué fresquito! No me quiero salir nunca de aquí. ¿Qué tal? Un súper así de grande, no lo veíamos desde México. México. Es una maxipali y es grande. Sí, es una bodegota como en México. Así son normalmente en México, las ahorreras. De hecho, en México grandes. Son más grandes, ¿no? En México, sí, las megas, sí, ¿verdad? Las megas. Sí son más grandes, pero bueno, ya se ve que va a haber más oferta por acá. Y acabamos de encontrar el aceite de la marca Walmart, que está en 3,100. ¿Y serían 95 pesos un litro?
menos del litro, 946. ¡Paso! En México vale 50 pesos. Sí, esto sí se fue al doble aquí. Y encontramos una opción más barata. Nos dicen que esta de marca Zully también es marca de Walmart. Y esta cuesta 1300, que son 40 pesos mexicanos. Ese sí está bien. Es lo que normalmente. Está el precio. O sea, está más barato. Sí. Y bueno, ya encontramos azúcar, que son de diferentes. Y vamos a ver, esta que es de 1 kilo. Esta es de 1 kilo, cuesta 700. Y en mexicanos son 21. 21 pesos mexicanos. 1 kilo. 1 kilo. Es más o menos lo que vale en México. Sí. Y ahora en sección de las maruchans, que aquí sí hay de pollo con piquín, camarón y piquín, camarón y habanero. Con pollo. Con pollo. Y valen solamente 13. 13 pesos o 83 centavos de dólar. Tenemos el jamón, que equivale 111 pesos, casi medio kilo. Y el tomate rojo sí es un tomate que, wow, ¿eh? ¿Quién, qué tamaño? Cuesta 1590 colones, que serían 49 pesos mexicanos. 1 kilo. 2 dólares, casi 3 dólares. Que con esos tomates son como 2. Sí. O 3. Sí. Y estamos ahora con el frijol, que serían 800 gramos. 800 gramos, cuesta 1140. Y mexicanos son 35. 35 pesos. O 2 dólares. ¿Está caro o barato? No, creo que está igual. Sí. Sí. Y aquí frijoles encontramos solo estos de lata y valen 960, que serían 29.69 pesos mexicanos, $1.76. ¿Qué tal? 77. Y son estos. La verdad es que yo creo que están más caros que en México. En México vale 17 y la lata está más pequeña. Igual está esta opción, que son 990 colones, 990 colones, 30. Que serían 30 pesos. Con $1.83. Sí, alguna vez compramos apenas antes de salir de México y eso los conseguimos en 15 pesos. Ajá. Entonces, esto sí se va prácticamente al doble de precio. Encontramos uno de los favoritos de Chris, que es la lechera. 1670. Que serían 51 pesos. El atún normal, que es este atún calvo. Atún sin pelos. Vale, cuesta 980, que serían 30 pesos, $1.81. Está normal, creo. Ajá. Estamos viendo los huevos. Estamos viendo los huevos en buen sentido. Y estamos viendo que hay diferentes precios. Este, por ejemplo, nos viene costando como 5 pesos cada uno de los huevos. Este 4.80. Uh-huh. Y este de acá, que vienen 6 huevos, nos viene costando 3.30 cada uno. 3.27. Ajá, 3 pesos con 27 centavos. Entonces, cambia mucho, no sabemos por qué. Yo creo que por el empaque. Pero bueno. La papa, aquí, el kilo está en 2.190, que son 67 pesos. 4 dólares. ¡Wow! Y aquí está el limón, que serían 830 colones. Son 8 unidades por 25 pesos. Aquí están las manzanas, manzana verde, manzana amarilla, 1800. Manzana. 1800, ¿está? Sí, que son 55, 60 pesos mexicanos. Ah, está bueno. Dólares. Está bueno. Está. Ah, pero es manzana pequeña. Acá está la otra, que vale 470. La unidad. 14 pesos cada una. Ah, tampoco es tan caro. Digo, sí es más caro que en México, pero tampoco es extra. Más allá vale como 12 pesos cada manzana. Esa uva. Esta cuesta 1200, son medio kilo, que son 37 pesos mexicanos o $2.21. Está bien, como 80 pesos el kilo, sí. Normal. Sí, está bien. Bueno, hay más barato, pero tenemos al oro verde de México, que es el aguacate Hass. Y este dice que vale 1990, que es 1990 en kilo. Que son 61 pesos. 61 pesos el kilo. $3.67. Y todavía está medio verde, ¿no? Acá sí está bueno el aguacate. Y miren, encontramos tomate, que es súper extraño de verlo por acá, pero está carísimo. 400 gramos y nos cuesta 60 pesos. Casi 61 pesos, 400 gramos de tomate.
1860 colones. ¡Wow! Casi $3.50. Y algo que hemos notado en cuanto a precios que es tremendamente carísimo es esto. El agua. Miren, esta de medio litro vale el equivalente a 22 pesos mexicanos. Medio litro. Y esta de un litro vale el equivalente a 25 pesos mexicanos, que es más caro que la gasolina. Y este de acá vale, ¿cuánto? 35 pesos, que es de menos de 2 litros. Y el garrafoncito este de 6 litros vale 70 pesos, o sea, 71 increíble. Pesos. De hecho, preguntamos para rellenar el garrafón en un súper y rellenar el garrafón valía como 200 pesos. 200 pesos, no, realmente no hemos comprado, hemos estado tomando de los grifos de las casas. Y ese es un punto bueno, que en Costa Rica el agua del grifo se puede beber. Y ahorita habíamos checado este Rexona, que es el que normalmente checamos para cotizar precios. Y acá vale 90 pesos. O sea, normalmente valía 70, aquí vale 90. 91 pesos. Entonces, pero hay esta promoción donde salen en 68 pesos. 4, no, 64 pesos cada uno en una promoción especial. Pues igual ahí más o menos se va el precio en esto. Igual hay varias promociones de desodorantes. Y estamos perplejos. Mira, otra vez pancito. Aquí no es mucho, pero hay. Sí. Y del otro lado verdura un montón. A ver si encontramos bolillos. Ahorita. Traete 20 bolillos. Ah, sí encontré un bolillo. Sí, 750, que son 23 pesos por 5 piezas. Oh, sí está caro, 5 pesos cada uno. Sí, allá en la casa nos cuestan 2 pesos. 2 pesos. Pues ni modo, vamos a tener que llevarnos unos. Ahora estamos en los aceites porque justamente a la camioneta ya le falta cambio de aceite. Ya. Y vamos a ver, el que metemos siempre es Castrol sintético, que no lo logro ver. Pero bueno, este más o menos vale, acá está. Nada más cambia, pero en general es el mismo. 5,000. Este valía, creo que 120, algo así, en México. Cuesta 5,300, que son 153. Creo que sí, eso es lo que costaba. $9. Creo que sí, eso es lo que costaba. Entonces, sí, es este más o menos. Pero bueno, vamos a buscar el indicado, pero más o menos hay 163 pesos el litro de aceite Castrol, que este no es sintético, es normal. Está la opción de los detergentes y de los suavizantes. A ver, estamos en el clásico Suavitel de México. Extra aroma por 90 días. Ah, por 90 días. Ah, oh, guacho. Cuesta 1,000. Que son 30 pesos. 30 pesos. Mexicanos, sí, es más o caro, $1.84. Estamos buscando el famosísimo Pinol, pero no lo encontramos por ningún lado. Ay, Poet, Lysol. Ajá. Fabuloso. Sanipine, mira. Ese debe ser el Pinol. Ah, posiblemente. Fabuloso. Tronex. Fletchy. No. No es fabuloso ni siquiera de litro. Creo que solo están así. Ah, fabuloso. Aquí está en bolsa. Cuesta 710. Que sería este que dice que son 750 mililitros. 21 pesos. 21 mexicanos pesos. $1.31. Ah, igual, más o menos en precio. Nada más que nosotros sí te dan una botellita. Sí. Y miren, encontramos acá. Esta tienda se llama Super Compro. Unos pancitos que valen 750, que serían unos 23 pesos mexicanos. O sea, más de $1. ¡Wow! ¡Ay, quises! ¡Qué chido! Cuestan 2,080, que son 64 pesos. Estos 64 pesos, está bueno, ¿no? Mira, hay kisses, hay sneakers. Qué chido. Mira, aquí hay torras. Torras. Hay Ferrero, mira. Ah, Ferrero también. Torras, ¿eso qué? Eso, no sé. Ferrero, sí. ¿Cuánto van los Ferrero? 2,580. Son como 3, creo, 4. Sí, son 4 piezas.
que son casi 80 pesos. 80 pesos, guara. Y aquí están los panditas que vamos a comprar. Son de 125 gramos y valen 20. 700. A 700, que serían. Que son 21. 21 pesos. Está bueno. Compramos unos que estaban aquí y nos salió una pasta así toda junta. Y como yo creo que fue por el calor. Eran sí. Estos. Sí, era por el calor. Y usan igual, mira. Ha sido 700. Sí, igual. Ya le echaste ese ojo a las leyes. Las Lay's 1550, que serían ¿cuánto? 47 pesos. Ah, están igual que en México. Sí. Y aquí tenemos la área de la cerveza. Estamos viendo que sí hay Corona. Y esta Corona vale 35 pesos cada una, que serían unos 2.14 dólares. Y así tenemos, por ejemplo, la Modelo, que serían 5600. Pero por 6, que serían 173 pesos mexicanos. La 6 por 173 pesos mexicanos. Y aquí está la Sol, que es más barata. Estas valen 6 por 5000, que serían como 25 pesos cada una. 25 pesos cada una de las botellas. Ahora estamos buscando libretas para Alex, pero nos da una curiosidad de que todas, absolutamente todas, ya las revisamos, y todas son del Raya. En México hay de cuadro, de dibujo, de cuadro chico, cuadro grande, doble raya. Sí. Y acá no logramos encontrar. Raya. Qué bueno raya. Que esta es de raya. Raya. Y ahorita estamos viendo ropa. Y Chris estaba viendo, ¿qué? ¿Este vestido? Este vestido. Cuesta 4,500. Pero realmente son 138 pesos mexicanos. 8 está dólares. Barato. Está bueno. Está barato, la verdad es que es barato. Yo pensé que iba a ser como muy, muy caro acá. Y este, por ejemplo, que es un traje de baño, son 11,500, que serían unos 355 pesos. Ah, wow. sí está más caro, un poquito más que México, pero bueno, tampoco. Son como 50 pesos más de lo que vale, ¿no? Uh-huh. Igual yo creo que debe de haber como diferentes, porque por ejemplo este vale 11,500, este vale 10,500. Este vale 5,500. A ver, 5,500. Ah, es la mitad de eso. Sí. 5,500 equivaldrían a 170 pesos. 170 pesos un traje de baño básico como ese. ¿Y qué tal los celulares, eh? 139,000, 159,000, 149,000. Vámonos. El más caro es este. No manches. A ver, vamos a ver el más caro, que es un Xiaomi Note 12 Pro. 199,900. Que serían unos 6,000 pesos y unos 368 dólares. A ver, ahí calcúlenle cuánto es lo que les sale allá y calculen ese precio en su país para que vean si es caro o barato acá. Tenemos esta pantalla RCA, que es una marca conocida en México, que bueno, es china creo, pero se vende bastante en México. Está y vale 129,500. Y eso equivale a 4,000 pesos mexicanos, 239 dólares. ¿Qué tal? Yo creo que está relativamente igual. Y esta de 55 pulgadas, 319,900. Vale unos, ¿cuántos son? 9,800 pesos, 10,000 pesos, una televisión de 55 pulgadas. Esta lavadora, 139,500, de 16 kilos, y que serían unos 4,300 pesos. 257 dólares. ¿Qué tal? ¿Sí te animas a lavar o qué? Sí. Y bueno, en esta sucursal hay este tipo de máquinas donde tú solito te despachas y pagas. Eso también lo tenemos en México. Y algo que hemos visto acá en Costa Rica, que no hemos visto en ningún otro país, inclusive ni en México. ¿Aurrera? ¿O cómo se llama acá? Pali. También tuviera estaciones de carga. Y estas estaciones de carga para vehículos eléctricos. Acá ya se convirtieron en las nuevas gasolineras y tiene una estación de carga increíble, de verdad, para las nuevas tecnologías que ahora están saliendo y controlar el uso de combustibles fósiles. Entonces está increíble. Y ahí te dice cuando te dicen que puedes ocuparla, una hora por cliente por día es el máximo que puedes comprar, digámoslo así, y la compra mínima son de
mil colones, que serían como cerca de $2, unos 40 pesos más o menos. Entonces está increíble. 744 vale la gasolina. Ahorita llenamos el tanque, 33 litros por 25,000. Y bueno, familia, pues ya terminamos. Ya acá regresamos, ya estamos acomodando un poquito la despensa que compramos. Y bueno, pues ya ahí en los comentarios nos van a decir qué tal. ¿Ustedes qué tan bien o qué tan mal vieron los precios aquí en Costa Rica? Increíble, la verdad es que compramos, estamos felices porque ahorita estábamos viendo el pan. Vamos a hacer unas tortas porque tiene meses que no... que no echamos una tortita. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ya algunas cosas que compramos acá. Esperemos que el video les haya gustado, que sea muy informativo, que a ustedes les ayude a saber cómo están las cosas acá en Costa Rica. Y bueno, pues... ¿Para ti? ¿Está caro? Nos despedimos. Yo creo que para mí es caro. Para mí Costa Rica sí es caro en todo sentido, la verdad es que sí. Pero también noto una estabilidad económica bastante buena. Entonces, la gente gana bien y también gasta bien. Sí. Solo excepción del agua, ¿eh? El agua sí, no compra de la llave directo. Pues bueno, familia, pues compartan, denos like y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.